hacer mi primera filmación en Cali. Yo estaba medio loco, pero sí, un poquito loco que estaba para filmar en Cali. Pero les puedo decir lo siguiente. Yo que soy fácilmente, muy difícil de ser, muy difícilmente influenciable, empecé a investigar sobre Cali y realmente llegó un momento de no que me dio miedo, sino que me preocupó a tal punto de decir, bueno, claro, viajo, me arriesgo a Cali o no. Igualmente lo hice, estoy acá, me voy a sacar la máscara, estoy solito acá. Lo hice, vengan y conozcan. En YouTube le van a aparecer un montón de videos de robos, de ataques en moto, porque acá está lleno de motos, es como San Pablo. Realmente la cantidad de motos es igual que San Pablo. Pero bueno, hay lugares y lugares, en toda ciudad. Fíjense que ahora estoy filmando y sin ningún problema. Para comenzar, otro Cali, otra cara de Cali. Se ve un auto bastante moderno, las patentes amarillas, eso me gusta porque llaman bastante la atención, se notan bien los números. Acá tenemos vendedores. Miren, un Falabella allá atrás. Esto es Cali, esto también es Cali. No se dejen sugestionar por todo lo que pasó en Cali, que siguen ocurriendo cosas, pero por ejemplo me decían que el tema del narcotráfico ahora está todo más controlado, se hace por abajo, ya no es tan ostentoso como en la época de Pablo Escobar, cuando se enfrentaba el cartel Medellín que comandaba contra el cartel de Cali, que era la oposición a Escobar, ¿no? Pero bueno, ahora parece, aparentemente las cosas son más tranquilas, ¿sí? Allá arriba, miren, se ve un barrio popular, pero casitas todas iguales, muy bonitas. No tan popular, un barrio bonito. No, esta zona no debe ser muy muy barata que digamos, ¿no? Una zona aparentemente un poquito más cara debe ser vivir acá, ¿no? Bueno, espero que se esté sintiendo bien el sonido. Yo estoy con la máscara, me la voy a sacar, así aparezco en estéreo. Bueno, entonces, mis primeras impresiones de Cali. Me está gustando. En el aeropuerto noté que un poco la policía perseguida, por quién era yo, por quién eran algunos otros, porque bueno, por el historial de la ciudad. Pero bueno, después voy a hacer un videito contándole eso de la recepción en Cali, ¿sí? Ese que ven ahí enfrente es el centro comercial Chipi Chape. Dentro de ese centro comercial hay una tienda de la Claro y otras operadoras. Yo lo que voy a hacer ahora es ir primero a la Claro, tal vez pase por otras. A mí me conviene la Claro porque voy a viajar por Centroamérica hasta México, pero quiero comparar a ver cómo está el tema de internet. Lo que ya averigué por internet desde Brasil, realmente los precios son muy diferentes a Brasil. Es mucho más barato aquí el tema de telefonía y se pueden hacer postpagos, planes postpagos sin fidelidad, ¿sí? Entonces es Chipi Chapi, ahí teóricamente una tienda de Claro, y vamos a ver, esos son los típicos taxis de Cali, todo el mismo color. Acá, todas las marcas, telefonía. Bueno, después están esos vendedores, ¿no? Mira, World Trade Center Cali. World Trade Center Cali. Se los muestro. Para que vean, bueno, Cali tiene sus cosas modernas, no todo lo que se ve en la televisión y en los videos sensacionalistas. Shopping Chipi Chapi, vamos a ver si puedo averiguar todo acerca de telefonía, porque voy a estar viajando más de 2 meses y tengo que tener una buena internet, porque sigo trabajando como profesor de español. Ahí me puse en historia, me saqué la máscara, ¿sí? En un ratito les muestro. Okay, cool.